And the Russian side has underscored this time and again that using such weapons without the direct involvement of military operators from manufacturing countries is impossible. On November the 19th, 6 ATACMS missiles manufactured in the US were used, and on the 21st, a combined attack using Storm Shadow manufactured in the UK and missiles manufactured in the US were used to attack missile targets in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. Starting from that point, as we have underscored many times, the regional conflict in Ukraine, provoked by the West, acquired a global character. Our anti-missile systems. 8:13 de la mañana, y un último mensaje para notar que la escalada ha llegado, que el armamento está en otro punto diferencial. Es decir, que es un armamento en el que se va a tener que invertir mucho por parte de los adversarios y de los propios para poder defenderse de él. No estamos en una época pasada de la que todo armamento tenía su posición de defensa, escudo antimisiles, por ejemplo, sino que lo que planteaba también en el discurso Putin, en ese mensaje Putin, es que estamos ante una nueva época de armamento que ni tan siquiera todos los sistemas con la mejor tecnología podrían detener el misil lanzado en la jornada de ayer, incluso si este tiene el carácter no de medio alcance, sino intercontinental, de largo alcance. De tal manera que nos hacía todo el seguimiento Putin de cómo ya estamos en un conflicto global, se han roto las reglas de la seguridad internacional que nos habíamos dado para mantener esa defensa, para mantener esa seguridad entre bloques, y vamos caminando de una manera muy clara alrededor de un conflicto global donde ahora mismo, salvo que la tecnología dé un salto, no hay nada seguro. Escuchen a Putin. I have any fears that it will reduce the effectiveness of those systems because there is no way to counteract a missile that flies at 10 Mach, which is 2.5 to 3 kilometers per second. Existing anti-missile systems and the anti-missile systems deployed by the United States and Europe cannot intercept such missiles. It is impossible. So, once again, it is not Russia but the United States who have destroyed the system of international security, and they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements and using peaceful means, but we are prepared for any scenario, and if anyone has any doubts, they shouldn't. There will always be a response. Fíjense lo que ha dicho al final Putin. No dudéis, si alguien tiene alguna duda, no dudéis que responderemos. Si alguien tiene alguna duda, no dudéis que responderemos. Con lo que tenemos un escenario en el que Putin ya, en sus palabras, ha dicho que el conflicto ha escalado, que no hay un sistema de seguridad, está hablando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de una manera colateral, subterfugia, llámele X, pero está hablando del sistema que nos hemos dado después de la Segunda Guerra Mundial, no existe, se ha roto, se ha terminado con él, estamos en un nuevo modelo, que ahora mismo es el del Leviatán, hasta que encontremos un sistema de reglas, por lo que se le entiende a Putin, que puedan volver a servir. Ojo, pequeño parón, Alemania PIB anual, teníamos el dato definitivo. Hemos tenido varias revisiones. El dato definitivo empeora el crecimiento, o en este caso el decrecimiento de Alemania. Menos 0,3. Pronóstico era menos 0,2, porque después de las revisiones siempre salía menos 0,2. Pues en la última revisión, en la revisión final, Alemania crece una décima menos, decrece una décima más, en un entorno donde crece menos. Trimestralmente, lo ven aquí, 0,1 frente al pronóstico del 0,2 de crecimiento. Con lo que va ahondándose a que Alemania no sale de la recesión, no sale de la crisis, no sale de un entorno donde su economía está deprimida. Alemania, PIB trimestral, 0,2.